Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro tutorial de cómputo y este día, hoy toca hablar de NetLogo. Vamos a retomar los tutoriales de NetLogo, esta plataforma que es para simular sistemas complejos utilizando modelación basada en agentes y otras herramientas como redes y autómatas celulares. Y esta vez pues vamos a hacer un ejercicio, un modelito que se basa en un juego. El juego consiste en que tienes un grupo de personas y puedes... las personas pueden tener dos características. Son... O dos cualidades, ¿no? Pueden ser valientes o cobardes. Y todas las personas tienen asignado un amigo, ¿no? Y un enemigo. Mientras más grande es el grupo, más interesante se pone la dinámica. Entonces, ¿en qué consiste la regla? Las personas se van a buscar, pero si te toca estar frente a tu enemigo y eres cobarde, entonces te vas a tratar de estar detrás de tu amigo, o sea, poner a tu amigo entre ti y el enemigo. Y al revés, si eres valiente, tú te vas a interponer entre tu amigo y tu enemigo, ¿no? Entonces, el valiente confronta y el cobarde se esconde, ¿no? Esa es la dinámica propuesta y vamos a ver cómo lo podemos implementar. Esto es un ejemplo que viene en el libro de Randy Bilevsky. Revisen en la descripción a ver si hay algo interesante. Pues nada, vamos a la computadora y continuamos. Okay. Entonces vamos a ver cómo implementamos esta idea de el juego se llama Héroes y Cobardes, ¿no? Entonces, vámonos al código. Aquí tenemos una hoja limpia, ¿no? De NetLogo. Y lo primero que vamos a hacer es crear, ¿no? Un método llamado setup y un método llamado go. Y aquí vamos a ponerle dos botones, uno llamado setup y uno llamado go. Que hacen nada, ¿no? Son métodos vacíos. Ahora en el clear all, en el setup vamos a decirle que limpie todo. Y al final que resete el tiempo para que no se atasque la memoria de la compu. Vamos a crear agentes, ¿no? Entonces vamos a crear create turtles un montón, ¿no? N, digamos.
N, y aquí me va a decir, ¿quién es N? ¿No? N no lo definiste. Ah, pues N lo vamos a meter aquí con un slider. La variable global es N. Y sí, que vaya de 1 a 50, digamos. Y va a ser el número de individuos, ¿no? Y que esté en 15, digamos. Entonces que cree N y que los ponga. Bueno, si lo dejamos así, todas se quedan en el centro, ¿no? Entonces, vamos a darle coordenadas aleatorias. Es con set XY random. Xcore y random yCore, que son las coordenadas de la gente, ¿no? Entonces ahora sí debería distribuirse por varios lados, ¿no? Ahí están. Ahí está, ¿no? Y vamos a colorearlos. Pero aquí vamos a usar otro, vamos a usar un switch. Para un seleccionador, aquí vamos a ponerle una variable global que se llama personalidad y vamos a ponerle dos op tres opciones. Vamos a ponerle cobardes. Valientes y la tercera opción va a ser mezclados, ¿no? Entonces la idea es probamos el escenario donde todos son valientes, donde todos son cobardes y donde todos están mezclados, ¿no? Y ahí está. Entonces, ¿cómo los vamos a colorear? Y aquí vamos a usar una estructura de control if, una condicional if, personalidad es igual a valiente, no me acuerdo si le puse valiente. Valientes, ahí hay que acordarse, valientes. Entonces, y el entonces se guarda en en los corchetitos. Vamos a poner set color. Rojo. ¿No? Los valientes son rojos. If personalidad igual cobarde, sí. Entonces que sea de color gris, por ejemplo, si todos son valientes, en el setup me va a poner todos rojos, y si todos son cobardes, setup me los pone todos grises, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ahí está, ¿no? Valientes y cobardes. Y si están mezclados, si la personalidad es mezclada,
vamos a copiar todo esto. Vamos a agarrar el color aleatoriamente rojo o gris con one off, y entonces ponemos una lista de qué opciones puede tener rojo o gris. Ok, ahora todas los agentes, decíamos, ese es el punto importante del juego, van a tener un amigo y un enemigo. Entonces, eso es una variable global. Y se declara con Turtle Zone. Amigo y enemigo. Okay. Entonces vamos a decirle que una vez que creas tus tortugas, las pones en algún lugar, les define su personalidad. Entonces vamos a decir que amigo es una de las otras. ¿Cuál? Cualquiera, ¿no? Una de las otras tortugas. Y para el enemigo lo mismo. Set enemigo. Una de las otras tortugas. Y ya, ahí está nuestro setup. Entonces, si son cobardes, si son mezclados, tendrían que salir unos varios. Ahí están. Ahora, para este, también vamos a cambiarle el mundo. Vamos a editar. Y vamos a pedirle que este tenga, que sea una cajita, ¿no? Entonces, pensamos que están metidos en un en una habitación, ¿no? Entonces no hay forma de que alguien salga corriendo por acá y regrese del otro lado, ¿no? Eso no lo vamos a hacer. Ok, ahora esa forma de encararse, ¿no? O esconderse, vamos a tener que programar la parte, ¿no? Entonces quisiéramos aquí meter una orden para las tortugas que dijera: si tu color es rojo, entonces encara; si tu color es azul, entonces esconde, ¿no? Entonces vamos a crear y aquí vamos a decirle que cada vez que hagan eso es un paso de tiempo. Vamos a crear esos dos métodos. Entonces, tú encarar. Encarar. Entonces, encarar es moverte al punto medio de tu del entre tu enemigo, tu amigo y tu enemigo, ¿no? Entonces, eso es con la orden face XY, ¿no? Entonces vamos a tomar la coordenada X del amigo. Más la coordenada X del enemigo. Y eso, pues vamos a promediarlo, ¿no? Vamos a tomar el punto medio. Y lo mismo
para la otra coordenada, ¿no? Pero con la coordenada y. Y cor. Es la coordenada X del amigo. Ah, pero hay que acercarse, ¿no? Hay que acercarse al punto medio. Entonces es esto menos la coordenada del enemigo. Y lo mismo para acá, ¿no? Esto. Menos la coordenada del enemigo. Esta es la Y. Algo así. Y vamos a pedirle que en esta dirección, este como que corrige la hacia dónde está yéndose, y en esa dirección va a dar un paso pequeño. ¿De qué tamaño? Pues de una décima del cuadrito. Luego podemos ver qué pasa si aumentamos ese paso. No, perdón, este era. No, si vamos a encarar, sí es así. Así como lo tenía. Déjenme copiar esto porque esto lo voy a usar para el otro. Lo voy a dejar por acá abajo. Y aquí voy a quitar esta parte. Porque aquí sí nada más es esta parte. La coordenada X. No es meterse en medio de los dos. Ahora, la otra es esconderse. Ahora sí es hacerse para atrás. Entonces es con esto de aquí, con este menos. Y entonces dar un paso en esa dirección. Paso pequeño. Y en. Ok. Con estas dos ya podemos meterlo acá en el método Go, como un if, ¿no? Como el if que teníamos arriba. Entonces, if color es igual a rojo, entonces eres valiente y vas a encarar, ¿no? Entonces, esto pasa, entonces, encarar. Y el color es gris, entonces te escondes, ¿no? Esconder. Ok. Vamos a comprobar que todo está bien. Esto entre dos. Ah, sí, acuérdense que en NetLogo hay que separar los números de los operadores para que entienda que estamos hablando de dos cosas distintas. Como acá. Creo que ya es todo. Amigo. Amigo. Aquí está el amigo. Hay que separarlo. Ajá. Ahí está. Ahora sí. Entonces hay que dejar los espacios para que entienda que no es una cadena con un símbolo, sino un operador. Ok. Pues vamos a ver cómo nos quedó. Si todos son valientes, todos tienen que ser rojos. Y vamos a pedirle que este lo aplique continuamente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que lo actualice en ticks. Pues vamos a. Pues se van a ir acercando, acercando, acercando. Se van a encarar
y van a quedar todos trenzados ahí. Y esto pasa aunque sean un montón, ¿no? Se van acercando. O aunque sean poquitos. Ahí está, ¿no? Ok. Regresamos a los 15, 17. Si todos son cobardes, ¿qué van a hacer? Perdón. Entonces todos son grisecitos cobardes. Y van a estarse escondiendo, ¿no? No se confrontan. Lo hacemos continuamente. Ahí están todos. Y están huyendo, ¿no? Entonces lo que vemos ahí son... Es esa huida. No te quiero ver, no me hagas caso, ¿no? Ahí están. Ahora vamos a ver qué pasa si están mezclados. Ahí están. Podríamos después meter un reportador que nos diga cuántos grises, cuántos rojos. Pero lo que quiero que veamos son estos comportamientos, ¿no? Entonces ahí se hicieron bola y quedan los valientes en el centro y los cobardes afuera, pero todos están ahí en esa especie de bola dando vueltas, ¿no? Vamos a ponerle un poco más. Ahora formaron una fila y otra vez están haciendo una bola. Entonces esa bola se sigue moviendo. Si tuviéramos un poquito más de agentes. Ahí está. Ese es otro comportamiento, ¿no? Esta fila. Ahí está. Un poquito más lento. Entonces a veces se van como todos. Ese está interesante, ¿no? Forman una bola, pero cuando llegan a la orilla forman una fila y se van contra la otra orilla, ¿no? Entonces son distintos comportamientos emergentes. Se quedaron ahí atorados, ¿no? Son distintos comportamientos emergentes con esa regla bien simple que es, si tu personalidad es tal o si tu color es tal, interponte entre dos de tus compañeros y si es de la otra forma, quédate atrás, ¿no? Que los otros se queden confrontados, ¿no? Siempre podríamos tratar de jugar con proporciones y demás. Ahí está. Se va rebote y rebote. Pero bueno. Podemos meter más agentes, por ejemplo 75, fíjense cómo en algunos momentos hacen una especie de espirales, ¿no? Bueno, entonces este es un ejercicio sencillito, nada más
dándole algunas propiedades a estos agentes que solo tienen esa única regla en este juego medio chafa, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Les digo, podríamos generar un reportador que nos diga, que nos cuente, ¿no? ¿Cuántos valientes y cuántos cobardes hay? Podríamos cambiar esos triangulitos por personas, etcétera. Entonces, pues la próxima vez podemos hacer algo un poco más interesante. Por ejemplo, podemos modelar, podemos hacer reconstruir los voids de Craig Reynolds. Podríamos hacer algún tipo de modelo con hormigas, ¿no? Entonces podemos hacer ese donde las hormigas van siguiendo algún rastro, y ese está bueno porque ahí tenemos que usar una función que es simula cómo se difunde una sustancia en un medio, ¿no? Entonces, por el momento acá la dejamos y nos vemos en una siguiente sesión.